Bienvenidos a esta nueva edición de nuestra docuserie Home, el decor. En esta ocasión vamos a presentar un nuevo talk bajo el título La luz que se siente. Para hablar de esto tenemos a dos expertos maravillosos. Por un lado está Noelia Cristóbal, prescriptora de la empresa Simón, y Erico Navazo, interiorista y director del estudio que lleva su nombre. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Noelia, ¿es interiorista de profesión? posee una larga trayectoria profesional en diferentes estudios de interiorismo en Madrid y es desde hace tiempo una de las responsables de prescripción de Simón. Está muy orientada hacia los cristales que llevan a cabo proyectos de contract, sobre todo en las grandes cadenas hoteleras, quienes ponen en valor a las marcas que hacen posible convertir sus espacios en el centro de las vivencias de los usuarios. Érico Navazo, Érico bueno, es un gran interiorista, es la comprobación de que el talento no puede estar oculto. Porque él ha tenido siempre un ejercicio discreto, pero muy seguro. Sus proyectos son amables, con una personalidad muy definida y ha acuñado un estilo elegante, sin estridencias, donde la autenticidad, la artesanía, antes de que todos habláramos de ellas, y su conexión con el usuario eh, nos invitan siempre a descubrir los proyectos que propone. Erico está en las ferias, festivales y exposiciones más importantes de interiorismo y decoración. Las empresas se lo rifan. Sabemos por qué, ¿no? Porque tu credibilidad es enorme. Más de 20 años haciendo hoteles, paradores, restaurantes, espacios públicos y casas particulares llevan este sello que hoy vamos a descubrir. Bienvenido, Erico. Muchas gracias, Marta. La luz que se siente, Dios mío, ¿cómo vamos a tratar un tema que se supone que es un poco tan intangible, pero que seguro que todos queremos saber más acerca de ellos? Vamos a empezar porque nos lo contéis vosotros. ¿Es posible sentir la luz desde un punto de vista emocional? Pues yo diría que sí, eh, aunque resulte básico decirlo. Finalmente, la luz, la luz fría nos activa, la luz cálida nos relaja. Al final, son pequeños estímulos a favor o en contra de nuestra actividad o de diferentes actividades humanas. Con lo cual, la luz, somos fotosensibles, sería el resumen. Somos fotosensibles bueno. y actuamos en función de la luz que recibimos, aunque muchas veces ni siquiera nos demos cuenta. Tú, o sea, quieres decir que no somos conscientes porque es nuestra propia naturaleza eh, eh, que nos indica, que nos implica, ese eh, que nos empuja a mover eh, nuestras actuaciones en función de la luz, puede ser en parte, no solo de la luz, pero también de la luz. Es otro elemento más, eh, como bien decías, intangible, pero sin embargo muy presente. Muy presente y, y que nos que, es una herramienta incluso que podemos moldear y, y Erico lo habrá aplicado en sus proyectos. Nosotros también eh, eh, es posible moldear la luz para, de alguna forma, conducir la actividad humana en algún punto, en algún momento. Hay, hay ejemplos concretos, pero a nivel genérico te diría que, que sí que... Pues ahora avanzaremos en estos ejemplos concretos que yo creo que nos interesan mucho a todos conocer. ¿Y tú cómo lo ves, Teri? Bueno, yo como dice Noelia, al final es algo, bueno, como hemos hablado, es algo no intang es intangible, pero como tantas sensaciones que hay en un interior, ¿no? Pues algo que no, que no sabes describirlo, pero que es capaz de, junto con otros elementos y otras, es capaz de generar una sensación, ¿no? pues luz fría, luz cálida o las sombras que, que se pueden generar ¿no? en unas texturas o, o cómo te puede estimular o relajar una luz. ¿no? Yo creo que es algo que, que es muy importante, saber tratarla y, y aplicarla y aplicarla porque no es fácil eh, te, eh, hasta hace bien poco la luz quizá no fuera de la, eh, lo que estaba más atendido por el consumidor final no me refiero al profesional no o sea todo el mundo pensaba que lo, un, nada simplemente con poner unas buenas eh, luminarias es, era, era suficiente no pero sí que hay un proyecto detrás de esto uh -huh. efectivamente mira cuando nosotros elegimos luminarias para un proyecto eh, a lo mejor gente la gente se... Se deja llevar por el diseño. Yo creo que es más importante la luz que va a proyectar esa luminaria ¿no? y qué efecto va a generar. pues Una lámpara puede generar sombras en la pared, o un tipo de luz puede generar pues, acento en ciertos elementos, o, o también puede destruir. ¿no? Cuando iluminamos, y es algo que, que siempre, eso lo aprendí de Pasco Ortega, él siempre dice que la luz tiene que ayudarnos a, a, a vernos bien y a estar guapos. Y yo creo que eso es importante. ¿no? ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo se consigue? Que nos lo vamos a aplicar todos en nuestras casas, ¿no? Para estar guapos. Sí, sí. podemos hablar de ejemplos concretos y la luz para maquillarse o la luz para afeitarse, arreglarse la barba. Eh, al final, el efecto camerino, el, el, el crear una envolvente y el ejemplo que tenemos ahora, el, 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 el círculo selfie de iluminación, sí. al final, esto es el efecto camerino. Miniaturizado para conseguir esta presencia en las redes. ¿no? Pero al final es una luz cálida que te envuelve desde todos los ángulos porque la luz fría te hace ver pálido y necesitas más pintura. Y al final el efecto a la luz puede ser demoledor. ¿no? Entonces, este, este como la luz te, te cuida o te destruye. Vamos o te destruye. A decir. Es, un, es un ejemplo muy. Concreto, ¿verdad? Y, y, y Pascua, Gran Maestro, pues, pues eh, Erico lo ha dicho porque es otro Gran Maestro. Eh, tiene que hacerlo sentir bien. Eh, es una exactamente, herramienta. Exactamente. Sí, yo creo que hay que también tener técnica para saber, para saber emplearlo. ¿no? Pues has hablado del efecto camerino, que esa es la luz perfecta para verte bien, o el efecto ascensor, que tú entras en un ascensor con un foco que te está pegando en la cabeza con alguien que le falta un poco el pelo y entonces pues es muy delatadora, ¿no? Y la luz es capaz también de, de enfatizar fallos, ¿no? de, de generar, eh, pues eso, esto es como un maquillaje, ¿no? O sea, que con el maquillaje eres capaz de definir las figuras uh -huh. y, y la luz es así, es capaz, de, de saber, de, de, es capaz la luz de definir las figuras, las texturas uh -huh. y yo creo que eso hay que... Sí. Hay que contar con ello. Uh -huh. Oye, el ejemplo que ha puesto es que es verdad dos Gracias. elementos aquí mejor que uno aquí, verdad? Absolutamente. <laughs> yo me empeño y claro cuando muchas veces la gente, los interioristas o la gente diseñamos un espacio, yo creo que eso lo tienes que tener en cuenta desde el uh -huh. principio, desde el uh -huh. principio que estás proyectando, ¿no? Sí. Porque eso es clave sí. para que cómo puedes conseguir con espacio, pues con la dullo puedes destrozar. Sí. Pero es cierto también que con la luz se modifican comportamientos. ¿no? Eh, es, eh, llegamos a un lugar iluminado con velas y en ese lugar todo el mundo habla abajo. Eh, de, de repente estamos en un centro comercial con una luz muy potente que tengan que exponer bien los productos y tal. Y puede que haya más jaleo. ¿no? Eh, luego, por otra parte, yo, todos hemos estado en restaurantes donde la luz era tan agradable. ¿Qué te parecía que incluso que lo estabas pasando mejor? ¿Es cierto? ¿Y eso cómo lo conseguís? Bueno, yo creo que son los estímulos, ¿no? Al final, tanto mucho estímulo al final hace que la gente uh -huh. esté más activa o, o incluso más, más sensible, ¿no? Yo creo que al final eso con la luz puedes conseguir calmar ¿no? un poco todo esto, esto es como el exceso de información, ¿no? pero bueno, lo que os decía son herramientas que al final las conoces y puedes utilizarlas a, digamos, a tu favor, ¿no? e incluso si quieres conseguir ese exceso de estímulo, ¿no? pero si una, un restaurante, o una luz de velas es lo más, lo más agradable. ¿no? Sí, y luego, por ejemplo, en una cocina se necesita una, una eh, iluminación que te mueva también la energía, ¿no? Que sea que te, que te active. No es lo mismo un lugar de trabajo que un lugar de, de reposo, ¿no? uh -huh. Es cierto que la luz cenital ahora mismo está un poco estigmatizada, o sea, se es, es, está poniendo la, eh, la luz cenital ya no se pone. ¿Hay modas en iluminación? Hay modas, yo diría que sí, que, que hay ciertas modas. Lo que pasa es que eh, las modas, como en todo, pues uno no se viste siguiendo la moda si sabe que hay una tendencia. Que le hace sentir pues, que no le favorece. ¿no? Entonces, a, a cada espacio le favorece una luz, a cada actividad que vas a desarrollar en ese espacio le favorece una luz también. En la cocina, por ejemplo, eh, creo que es importante también. A, en la cocina y en muchos sitios, pero has, has sacado la cocina y me parece interesante porque a veces es un poquito olvidada. La cocina es un lugar de trabajo, pero también es pues, un lugar de tertulia, es un lugar en el que desayunas, comes o cenas y son momentos muy diferentes del día. Entonces, a, a lo mejor. A mí cenando me apetece una luz más amarilla porque me voy preparando para después descansar y después ir a dormir. Y en el desayuno, pues igual me viene bien un poquito más de actividad y otra temperatura de color. Cuando estoy cocinando, quiero una cosita. Y cuando me he despertado de noche, y yo me acuerdo que mi gran aliada era la luz de la campana extractora cuando sí. hacía un biberón que me había despertado a dárselo a mi niña. Entonces, sí. es, yo en ese momento dije: Esta luz. Esta luz es mi amiga porque me permite después dormir porque mi, mi input luminoso ha sido pequeñito y eso pues nos lleva al descanso a las dos otra vez. Fijaos qué ejemplo tan, tan primitivo, ¿no? o tan, no, tan pero sin que... embargo a mí me hizo valorar mucho más la luz y las escenas que podemos crear dentro de un mismo espacio. O sea que hay diferentes fotos lumínicas para cada espacio. Esta yo creo que es el... Bueno, eh, pues Erico tendrá miles de ejemplos, el mío es tan intrínseco como no, este, no, es no, súper práctico. al final es muy... Pues divino, Noelia, ¿no? has dado un poco en, en, en mi <laughs> recuerdo, ¿no? Eh, es lo que tú dices, que hay luces un poco que son tus aliadas. Ahora, gracias a sistemas de control lumínico, sí. pues puedes conseguir generar diferentes escenas, que es el término que uh -huh. utilizamos ahora, es la escena, ¿no? Sí entonces puedes conseguir una luz de trabajo, una luz más de tarde, eso está está muy bien, es cierto que la tecnología en eso nos ayuda. Ayuda, ¿verdad? Sí. sí, también. También es algo que quizás yo también soy yo abogo por por escenas lumínicas sencillas, o sea, y hacer las cosas sencillas, o sea, por lo menos va un poco en la línea del trabajo que yo hago, no complicar las cosas, no no saturarlo de, de recursos, ¿no? y, uh -huh. pero bueno, eso también luego cada uno puede sí. aplicarlo y como, como desea. Y sí, ¿no? la clave es que sea muy intuitivo por el usuario, ¿verdad? Sí. Que él sabe que si enciende una cosa, como es su casa, y lo, está muy familiarizado con, con ello, eh, lo que va a conseguir de una manera muy muy fácil. Porque es verdad que sistemas de control uf, nos permiten hacer muchas cosas, pero claro, el usuario al final le tiene claro. que hacer la vida fácil. Exactamente, lo si no, les no. estaba pensando. Es como cuando eh, te compras una lavadora que tiene 200 programas y entonces dices, no, qué maravilla y tal, pero luego utilizas tres. Entonces, ¿vosotros creéis que realmente el consumidor está preparado para asumir toda esta nueva tecnología? Prefiero que conteste el primero porque yo voy a contestar desde un prisma que a lo mejor claro, me interesa. Tú contestas desde un prisma más profesional o claro, por lo menos más claro, técnicos. Pero me Quizás... interesa muchísimo lo que. Sí, yo, yo eh, creo que todo evoluciona hacia hacerlo más fácil, ¿no? Como las aplicaciones. Ahora hay aplicaciones que incluso en una aplicación tú puedes eh, gestionar estas escenas. Esto cada vez es más intuitivo. Ahora cualquiera es capaz de, de en una aplicación gestionar. Eh, yo creo que todo. Yo apuesto por, por lo sencillo, por lo simple, ¿no? Pero yo creo que ahí las firmas están. De todas maneras, lo simple, lo simple es muchas veces lo más difícil. Claro. ¿eh? Uh -huh. sí, sí. O sea, llegar a la simplicidad te implica, sobre todo, un descarte tan grande. <laughs> sí. Un descarte tan grande que hay un proceso grandísimo de, de, de trabajo y de, y, de, no sé, y de maduración antes de llegar a algo que es muy lineal, ¿no? Sí. Fijaos cómo, sin querer, habéis traído el eslogan de la última colección de Simón, para mejorar simplifica. Y justo porque implica eh, el utilizar un pequeño sistema de control a través de app, como decías, pues para configurar el usuario sus, sus escenas, eh, a partir de una o varias luminarias que participan de esa escena, pero que el, que el propio cliente se hace su pequeño traje a medida. Entonces, claro, como es el usuario final, una vez que lo construye, es sencillito y mm. al final, como todos tenemos más o menos apps utilizando, es decir, sí. es algo muy cotidiano que ya está en nuestro entorno más, más propio, ¿no? Y, y, y es verdad, pero siempre que todo reme a favor del usuario, ¿verdad? Y de claro. su experiencia bueno, pues amable, si sí, mmm. no estar sujeto a, claro, a, claro. Pues a, sí. a temas muy complicados. Sí. ¿no? Pero simplificarle la vida a los demás, como bien decías, es que re renunciar a lo accesorio es, 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 es muy difícil. Es muy difícil. ¿no? es muy difícil. Vamos a hablar ahora de una figura que está empezando a ser importante en el interiorismo, no tanto desde el punto de vista de los estudios, sino desde el punto de vista del usuario. ¿Qué es el Lighting Designer? Lighting Designer hasta el momento, hasta hace bien poco, no se contemplaba, sabíamos que podía venir pues, el tapicero. <laughs> sí, sí. Eh, venía eh, pues, eh, pues, alguien que nos orientara del color. Pero, ¿qué es un Lighting Designer, Noelia? Uh -huh. Bueno, pues mmm, yo creo que es una figura cada vez más demandada, como bien has dicho. Hasta ahora eran un poquito desconocidos, quizá en nuestro país, a lo mejor en otros países. Y, y estoy pensando en que nosotros como país mediterráneo, nuestra inundación de luz, eh, a lo mejor nos ha hecho no tener la necesidad de gestionar el exceso de luz natural, quizá nos ha hecho menos... Mm, menos necesario el tener que proyectar con la luz artificial. No, y a lo mejor no me estoy explicando bien, pero creo que los suecos, por ejemplo, eran unos maestros o son unos maestros de esa luz en restaurantes, de esa mejor gestión de la luz artificial por su propia necesidad o experiencia, no lo sé. Eh, nosotros empezamos a tomar en consideración, quizá no hace tanto o no con tanto cariño como se debía, y ahora, por fin aparecen las figuras del lighting designer de manera más recurrente o más valorada y esa sensibilidad eh, para algo tan intangible como es la luz les hace más interesantes. Lo curioso es que en muchas ocasiones, yo, mis lighting designers de, de Simón son interioristas, pero muchas veces los lighting designers son ingenieros. Son ingenieros que aplican esos conocimientos de Dialux, ese me ajusto a las normas en espacios de trabajo, donde hay un criterio de uniformidad que a lo mejor no es necesario en un residencial. Eh, esta figura pues, tiene su parte racional, su parte emocional y sumamente interesante. Y sobre todo es interesante esa conciencia colectiva que estamos creando y que, y, y, y que hace que ya pues te, te fijes en... En, en, cómo una, en cómo no deberían convivir determinadas temperaturas de color o cómo ciertos fogonazos no están en el sitio adecuado yo creo que hay por suerte una tendencia a valorar la luz de los espacios verdad a, y a disfrutarla porque cuando tú valoras algo quizá eres más sensible para después disfrutarlo no no, no sé sí. no no tienes toda la razón hay luces que agreden que agreguen, que es una agresión y vosotros en el estudio, eh, claro, lo cuidáis muchísimo, eh, pero tú llevas 20 años con, con, con tu estudio, ¿siempre ha habido esta preocupación por la iluminación? Siempre ha habido, eh, yo creo que es algo clave, con la, con la luz puedes dibujar, muchas veces a lo mejor no, careces de recursos, de elementos de mobiliario o piezas de arte, pero con la luz puedes dibujar también, puedes dibujar una textura, puedes dibujar una escena. Yo creo que es un, una herramienta muy importante para nosotros. Con la luz puedes llenar también el espacio, o si no, crear un vacío también, que es lo bonito, ¿no? para que haya un contraste. Eh, siempre lo hemos hecho. Hablando de los Lighting Designers, en alguna ocasión hemos podido colaborar en proyectos de, de hoteles con Lighting Designers. La verdad es que es una maravilla. Son, como dice Noelia, son ingenieros y son interioristas, y bueno, pues son, son técnicos, pero también son, son emocionales, ¿no? Pero bueno, luego también eso es muy bueno, siempre aplicarlo en los proyectos porque es todo, todo suma, ¿no? Y al generar, eh, digamos, equipos de trabajo donde haya diferentes disciplinas es muy importante, ¿no? Como cuando cuentas con un paisajista, con un designer, eso hace que el proyecto sea más completo. Porque nosotros podemos, somos capaces de diseñar las escenas de luz y tal, pero siempre un equipo importante está bien, aporta, ¿no? Y es algo que, que marca la diferencia en los proyectos, ¿no? Siempre. Has dicho una cosa importantísima, que marca la diferencia. Eh, a nosotros nos gustaría, desde, desde este, este um, gran, gran site que estamos montando, de este proyecto divulgativo de, de, de interiorismo, nos gustaría que se percibiera la luz como un enorme valor. La luz es un valor porque la gente muchas veces dice, bueno, pero es que hay un presupuesto grande para esto y es algo que no se ve, me lo voy a gastar en una cómoda del 18 o en una fotografía de no sé qué. La gente, el consumidor que no tiene conocimiento, que todavía no está formado, cree que esto no se... No, no, bueno, pues que no tiene valor. O sea, a nosotros nos gustaría que se supiera que eh, una buena iluminación es tan importante para la calidad de vida como un buen cerramiento, como un buen sistema de control climatológico, como un aire, un aire que nos traiga salud ¿no? a nuestras casas. ¿Cómo hacemos por llegar esto? ¿Cómo se lo contamos a las personas, al usuario? Eh, ¿A base de ejemplos? Hombre, es un trabajo que nos lleva tiempo. Yo llevo con mi propio estudio 20 años, como decía, 20 años peleando, bueno, probablemente también peleando en que la gente entienda que, que es importante, claro, a lo mejor has, has puesto un ejemplo de algo tangible como un mueble, parece que le damos valor a un mueble que es tangible, que es un elemento que lo tienes ahí y no algo intangible como es un servicio profesional, como es conocimientos y como como son pues eso, mmm, valores que, que, se, que se que suman al proyecto ¿no? y no es no es tangible. No, no está en Gilles. Como nuestros servicios de diseñadores, eh, lighting designer, eh, cualquier servicio, es un valor. Sí. Para mí es más importante contratar un servicio profesional que gastar el dinero en materiales caros. Y, y yo creo que es Eso, algo, es, eso es muy inteligente. Eh, es, bueno, es algo, Marta, que de siempre he peleado por ello. ¿no? Mm. O sea, yo prefiero que mi cliente seleccione con él los materiales correctos, que esté bien, pero que el proyecto esté pensado. Y detrás de eso hay un servicio, unos conocimientos, una, experiencia. Pues una dedicación, una experiencia. Y no sé si es una cosa española, latina, que lo no tangible no lo valoramos. Exactamente, exactamente. A mí me gustaría recomendar una cosa. Hay eh, ahora también como una nueva corriente que si quieres vender tu casa, que la pongas mona. Que la pongas mona porque ya no es aquello que enseñas el, viaje, eh, eh, el piso aquello destrozado y lo vas a vender peor. A mí me gustaría decir, no, vacíalo, pero gástatelo en un buen proyecto de iluminación, que te enamore el espacio. O sea, que sea el propio espacio el que hable, un espacio vacío. Y es la luz la que, la, la que le hace hablar. Sí. Es así. Sí, es que recojo, o sea, suscribo todo lo que ha dicho, eh, hablamos de un intangible que es la luz, y hablamos de otro intangible que es el, el servicio y el consejo profesional y el acompañamiento al cliente. Eso no se ve. Tú vas al médico y te curan o te aconsejan una medicina y probablemente vas a un abogado, y yo, pero es que vas a un interiorista y no piensas que sea necesario. Es algo, sí. y muchas veces sí. es tan necesario, o sea, lo que tú vas a conseguir de vuelta es tan importante para tu bienestar presente y futuro. Y que, que es, un, es un tema cultural pero pero hay bueno pues hay una conciencia que poco a poco y después de mucho tiempo se está generando por suerte afortunadamente mm. es algo que nos lleva a trabajo sí es cierto que a lo mejor yo he empezado a trabajar con clientes que nunca habían contado con, con vamos con una figura de un profesional y ellos son los que repiten siempre y claro. la gente en el momento que conoces ese servicio profesional al final te das cuenta sí, sí. Eh, del valor ¿no? No o necesario. Sea, sí, sí. Y bueno, quizás es un desconocimiento. Uh -huh. Gracias a las revistas, pues estamos también, llegando claro cada sí. vez más lejos y todo ha cambiado mucho. ¿no? Sí. Cuando, cuando yo empecé o ahora, pues eh, la gente es consciente. Y luego también ese mito de que esto es un servicio para gente con un poder adquisitivo alto. Pues mira, no, esto es un servicio para todo el mundo. O sea, es, todo el mundo puede acceder a un profesional que le que uh -huh. asesore, que le guíe. Eso ha cambiado mucho y ha sido también gracias a las nuevas generaciones que se están saliendo formadas de las nuevas escuelas y de las universidades. ¿no? Hay una eh, gran eh, ola de interioristas jóvenes que eh, conocen la técnica. A lo mejor no tienen el talento, quiero decirte, a lo mejor no tienen la experiencia, la formación, no tienen tanto tiempo de trabajo realizado, pero conocen la técnica, saben que no vas a poner la misma iluminación en un cuarto de baño que en un hall, ¿no? que, en un, que en un recibidor. Y eso también me parece que es lo que tú dices, lo hace asequible. ¿Dónde podemos encontrar un lighting designer? Ahora hablamos esto, nos está escuchando un montón de, 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 de audiencia que está al otro lado de la cámara y dice, sí, muy bien, pero ¿dónde está este señor? Porque yo si quiero ir al traumatólogo me cojo mi... Eh, pero eh, ¿cómo encuentro un lighting designer? En realidad, las propias marcas, o por lo menos eh, la marca a la que yo represento, <laughs> eh, sí que estamos al servicio de de profesionales como los interioristas, que a veces incorporan un lighting designer en sus filas o, sin, o sencillamente atesoran una experiencia que les convierte en personas muy capacitadas para, para aconsejar al cliente final. Y, y si no, las, las marcas muchas veces somos, somos receptores de esa demanda y canalizamos esa... En, en Simón tenemos un equipo de, de proyectos de iluminación y con los que tratamos de dar respuesta a esto mismo, y los propios prescriptores estamos formados a tal fin, para al menos una... Al final, hablabas antes de storytelling, yo lo que, a lo que recurro bastante con, con clientes es, es a contarles la historia de qué vas a sentir cuando tu iluminación vaya por aquí o por allá. O, ¿Quieres conseguir esto? Pues mira, las herramientas necesarias serían, o creo que lo vamos a conseguir a partir de... Y evocas a esa sensación, a ese resultado final. Es decir, si, si lo que buscas es agitar un poco a, a, a la gente que acude a un centro comercial, pues efectivamente una temperatura un poquito más fría y una dosis más grande de luz. Si lo que quieres es el recogimiento de un restaurante, porque pues porque estás eh, bueno pues eh, buscas esa experiencia de relajación en una fe, intimista. ¿no? Sí. Claro. Y el restaurante eh, sabemos que es un lugar donde puedes eh, tener varias franjas horarias de cliente, por lo cual se convierte en muy necesario el crear distintas escenas de iluminación. Pues todo eso bien explicado, es que al final tiene una componente pedagógica, la, la profesión, ¿verdad?, muy importante. Y la divulgación que vosotros dais complementa muy bien. Eh, es importante eh, la formación, es importante claro. la formación y el conocimiento, uh -huh. ¿no? Porque eh, yo puedo ir a un estudio de un interiorista y decirle que solo quiero que me haga el proyecto lumínico yo creo que sí también luego hay gente profesional que se dedica a ello bueno también hay que también apostar por los lighting designers no o sea aunque nosotros lo somos de alguna manera porque sí. llevamos años proyectando pero hay gente especializada por supuesto que lo podemos hacer pero bueno siempre recomiendo que lo haga un profesional uh -huh. vamos a irnos un poquito más al terreno concreto qué es una iluminación perfecta pero no que es en abstracto, sino una iluminación perfecta tiene, eh, no sé, eh, cenital, puntos focales, no sé, de un salón. Un salón, cuál es la, cómo, cómo, ¿cómo iluminaríais vosotros? Bueno, un salón fin, de una familia, un salón de una casa positiva. Pues mira, la iluminación perfecta es aquella que se adapta a las necesidades, ¿no? De cómo vivimos en el salón, lo que decía antes Noelia, o como en la cocina, tenemos diferentes franjas horarias, diferentes usos, necesidades... ¿Cómo es la luz perfecta? Eh, yo evito la luz de focos, siempre, porque no es muy atractiva, antes es, depende también, luego es importante trabajar con los grados de apertura de las luminarias, porque puedes generar una sombra en la pared, con un foco, también, depende de donde los coloques, ¿no? También tendemos a, yo por lo menos tiendo a hacer los techos cada vez más limpios, o sea, no saturar los elementos de luminarias, de focos, depende, porque a lo mejor es un restaurante y somos capaces de hacerlo, porque hay más recursos y hay otros elementos pero en el salón evito cada vez poner más focos en el techo y los pocos que pongo son muy puntuales. Y luego también hay luz, pues luz de, de sobremesa, siempre con pantallas matizadas, luz cálida. Uh -huh. Y bueno, y evito esa iluminación de pecera, ¿no? esas luces LED que en que lo bañan todo, que son muy espectaculares cuando llegas, pero yo creo que no crean atmósfera. ¿no? Y luego, bueno, pues me gustan las luces más, o más en, en pequeñas mesas, en rincones. Y luego contrastar. Es bonito cuando una iluminación en un salón está contrastada. ¿no? Siempre yendo a tonos cálidos, pero que haya un contraste ¿no? de, de texturas. Las pantallas ayudan muchísimo, el tipo de lámpara. Otra cosa que también me da mucho miedo cuando iluminamos un salón son aquellas lámparas que generan sombra. O sea, que si generan sombra en las paredes. Me inquietan y se han utilizado mucho esas lámparas de rafia y tal, pero si se utilizan, yo creo que hay que tener en cuenta que va a ser más un elemento complementario. Yo creo que al final es una cuestión de equilibrio, de, de que haya un equilibrio justo entre la luminaria, la lámpara y hay que pensarlo, hay que ser un buen lighting designer. Qué bueno eso, ¿verdad? Como también una pantalla un, o el propio diseño te puede distorsionar el efecto. Tú vas a una tienda y, 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 y ves, ves el diseño de la pieza, pero claro, luego eso llévalo a tu casa y es otra pieza. Sí, es, es bueno hacer pruebas incluso porque claro, la, la pantalla se concibe, a lo mejor con mucha experiencia, tú ya sabes cómo te funciona un textil, ¿verdad?, en una pantalla. Pero el usuario final no. Y es aventurado comprar así en, en frío una pantalla y después. Es verdad que te admitirá distintas bombillas, pero mmm, no es, no es tan... No es tan fácil. Yo creo también que el, las lámparas eh, también son esculturas, o sea, sí. por, por eso yo creo que también hay que complementarlo, sí. o sea, equilibrarlo, porque puedes elegir una lámpara muy escultórica y que no funciona eh, como único elemento de, de luz, o sea, hay que complementarlo, pero yo creo que al final es una cuestión de equilibrio. Y habléis también de que, la, bueno, de que efectivamente hay modas, hay tendencias, pero también estamos muy guiados por la tecnología. O sea, es el propio futuro que nos está llevando eh, bueno, pues, pues a, a, a distintos tipos de iluminación. Si tú me estás ofreciendo algo que yo no conozco, me estás creando una necesidad de tenerlo. ¿no? De, lo, de todas las últimas avances que se han tenido en este terreno, ¿con cuál os estáis quedando? ¿Cuál es lo que más os convence? Pues, a ver, no sé si es lo último o, o lo más. A mí, por ejemplo, desde luego no es lo último. A nosotros sí que nos ha supuesto. Introducir una solución en el mercado y es la regulación DALI en el, en el propio mecanismo. y Primero, porque el protocolo DALI lo valoramos como el mejor al nivel de extracción de las mejores prestaciones de la luminaria y, y, el, y el espectro real de iluminación de 0 a 100, vamos a decir. Y el tenerlo en una cajita pequeña y sin recurrir a... a bueno, pues no, todo, no todas las, las colecciones lo disponen de ello. Y además que no sea una rueda tan, tan antiestética. ¿no? Explícanoslo, explica un poco en qué consiste. Eh, claro, esto. En, en, en nuestra serie 100 el, el regulador DALI pues tiene como siete pequeños inputs mm, que te permiten además regular primero y encender después. Con lo cual tú estás viendo cómo va a ser ese encendido antes de practicarlo. De, si no, quieres entrar en un dormitorio donde ya hay alguien durmiendo, antes de encender sabes si vas a molestar o no. O sea que puedes elegir no hacerlo. Y, y en, en tu escena de salón, por ejemplo, pues puedes recurrir a una misma luminaria que tiene distintas, que está hablando distinto idioma, ¿no? Y que te conduce a distinta experiencia. Por lo cual, a mí la regulación es como el saltar con red, porque tú promueves una iluminación concreta, pero después al usuario le das esa posibilidad y el protocolo DALI pues porque me gusta en concreto es decir aunar esa regulación con ese protocolo que creo que es un buen un buen emparejamiento y luego si hablamos de algo realmente que me apasiona es la luz biodinámica es decir la, la posibilidad de crear eh, reproducir el ciclo circadiano del día a través de la luz artificial ayudado por la luz artificial porque es interesante donde, no um... es si sí, es mm. pura tecnología yo a veces es muy interesante y bueno no todo el mundo lo conoce también, yo creo que lo bueno es una, un buen sistema que es capaz de, de gestionar diferentes luminarias. Porque si hemos comprado una lámpara antigua o hemos heredado una lámpara, que seamos capaces de, de regularla. o sea, Porque muchas veces hay sistemas que son muy limitados. Y entonces, bueno, pues es, Yo no entiendo mucho, a, no soy tan técnico, ¿no? pero bueno pues si tienes una lámpara que tiene bombillas incandescentes, que, que, pues que seas capaz de regularla, eso es lo más fácil. O, es importante que sea un sistema que sea versátil y que nos ayude, que no nos ponga problemas. ¿no? Uh -huh. Que no nos ponga pruebas, sobre todo, ¿verdad? si, somos, si, si, si seríamos capaces. Bueno, vamos a ir terminando. Eh, yo recuerdo una charla muy, 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 muy interesante que hicisteis vosotros, Simón, también hace un tiempo, eh, en la cual vino un director de eh, cine uh -huh. con su técnico de iluminación y contó una frase que la que yo me quedé que es eh, no hay personas guapas o feas hay personas bien o mal iluminadas y lo mismo pasa con las casas uh -huh. compartís eso absolutamente lo has sí, dicho sí. yo creo que, que una buena iluminación hace es capaz de realzar un interior ¿no? uh -huh. sí y lo que decía Erico, tú puedes despojar algo de todo pero de repente pintar con luz una estancia y, y me, me estoy acordando de cuando en la universidad teníamos una técnica de dibujo que era pintar con tinta, pero tinta de bote. Y luego lo que se hacía era con un pincel y lejía sacar luces. Es decir, de repente tú desde la oscuridad iluminabas. O sea, que partes, haces una caja negra y ahí con, con artificial empiezas a construir. Eh, un gran placer compartir con vosotros tanta iluminación, tantas luces que estáis sí, sí, sí. trayendo para todos los que estamos aprendiendo de ello. Ojalá de verdad eh, comprendamos cuánta es la importancia de la uh, iluminación o de una buena luz en una casa y gracias a vosotros que nos ayudáis con ello. Muchas gracias.